la sierra de Durango. ¿Cómo está, compadre? Qué gusto mirarlo. Supe que venía, pero no escoltado. No se vino solo. Me traje un equipo. No quiero sorpresas, prefiero estar listo. ¿Listos para qué? Para el que vaya estorbando. Compadre, ¿qué pasa? He venido a reforzarlo. A ver si lo entiendo, vino a reforzarme. Es que por ahí supe que quiere vengarse. Ese es mi problema. También es el mío, porque yo también ando al 100 con el tío. Si la guerra es suya, pues también es mía. Mi gente es su gente y yo le hago esquina. En una ocasión usted salvó mi vida. Y volveré a hacerlo si otra vez se necesita. Acepte, compadre. De acuerdo, usted gana. Voy a preparar la mejor emboscada. Hay 10 oficinas que están ubicadas. Aquí están los mapas y las coordenadas. Perfecto, compadre, de sal yo me encargo. No olvido aquel día dentro del Camaro. Será la revancha de aquel atentado. Ahora va la mía. Ahora yo soy el que ataco. Siempre a la orden, su compa Mario el Cachorro Delgado. Con escolta de guerra, compa. ¡Vos te mando! ¡Que se le ganan las claves! ¡Fierro Play! ¡Bien pendientes! ¡Vamos! Como 30 trocas llegan de sorpresa. Ni se dieron cuenta, venían entre brechas. Quiero que vigilen salidas y entradas. Copiado, compadre, ya van 10 blindadas. Le besan sus puestos que me cubre el barret. Le cubre y me cubre la espalda, compadre. Bien pilas, prevada, en uno y alerta. Y así de la nada salieron 10 camionetas. Misiles y barres calibre 50. Ánimo, que va, hay que salirle al toro. Ánimo, que va, hay que darles con todo. Entre el tiroteo se escucha por los radios. Fuimos con el blanco. Ya no tenemos rodeado. Al llegar al 20 cayó una espoleta. Tiró una granada y le voló la puerta. Dentro estaba un hombre solo y sin salida. Le dio dos balazos y cayó enseguida. Lo agarró del cuello y le dijo sonriente: los hombres valientes se matan de frente. ¿Por qué te sorprendes? ¿Por qué estás llorando? Recibí el mensaje. Soy el mismo del Camaro. Sonó el general. Hora de retirarnos. Dijo el sinaloense de aquel de Durango. Si alguien viene herido, que diga en caliente. Todos contestaron sin bajas mi gente. Compadre, otra vez estamos endeudados. Usted no se agüite, ya búsquele al carro. Quería mi respuesta, la hacían de muy vivos. Esto es por la Jume.